presenta WowMX.tv. Gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Muchísimas gracias por estar como cada lunes. Nuevamente, después de un largo tiempo, nos acompaña Eliot Robledo para platicar de algo que hemos dejado atrás. Ha sido nuestro querido fútbol y todo el deporte en general que ha pasado después de los Juegos Olímpicos. Lamentablemente, hoy en día estamos en los Juegos Panamericanos, pero no podemos conseguir información tan fácil como en los Juegos Olímpicos, ya que no se transmite la señal de los Juegos Paralímpicos como es en los Juegos Olímpicos, y aquí es donde México sí gana medallas y todo, pero por lo mientras tenemos mucho de qué hablar de nuestro queridísimo fútbol, porque el nuevo torneo, nuevas esperanzas, nuevos refuerzos, nueva gente, y bueno, sobre todo nuestros dos equipos tienen mucho de qué hablar, ¿verdad, Eliot? Bienvenido. Hola Sebastián y a toda tu comunidad, mucho gusto, me alegra volver a estar hablando contigo. Y sí, hace la última vez que hablamos fue justamente de la Eurocopa, pasó los Olímpicos y al fin ya volvemos con nuestro fútbol mexicano, que siempre pues, nos da tantos recuerdos y momentos de qué hablar. Pues exactamente, mi querido amigo, así que si tú me lo permites voy a empezar a compartir pantalla para ver lo que ha pasado hasta el momento del fútbol mexicano. Esta semana sabemos que hubo jornada doble en nuestro fútbol, pero hay que recapitular lo que hemos pasado. No ha sido mucho, la verdad, desde que empezó el torneo. Pues bueno, empezamos desde la jornada 1 con el encuentro de Querétaro y América. Ay, se me fue, perdón. Que fue el primer encuentro de este torneo, donde empataron 0-0 y el América empezaba con el pie, por así decirlo, izquierdo, ya que es algo inusual en el equipo de Coapa, ¿no? Sí. Aparte, obviamente, por las expectativas que seguimos, siguen teniendo los aficionados con Solari, un técnico que estuvo en el Real Madrid, esperaban iniciar fuertes la temporada. Todos sabemos que la temporada que apenas llega el director es como, pues se va acoplando, todavía no se empiezan así a enojar, pero aquí ya se ve como, se veía más o menos el enojo que su equipo, el considerado más grande de México, esté empatando contra Querétaro. Pero yo siento que siempre los primeros partidos son de iniciación. Aparte, recordemos que en ese entonces todavía no estaban sus jugadores importantes, estaban todavía en los Olímpicos, en Tokio. Entonces sí siento que les hizo falta en algunas estrategias. En el caso de Córdoba, que vimos que en los Olímpicos hizo un gran partido, aquí sí les hizo falta a las Águilas. Claro que sí, el nuevo 10 del América que dimos su celebración de gol en el penal contra Corea del Sur al saber que iba a ser el nuevo 10 de las Águilas. Y bueno, por otra parte, Henry Martin, el delantero nominal del Club América. En el siguiente partido, Santos sobre Necaxa, 3-0, fácil para el equipo de Santos, que aquí cuestiono algo, que por qué Carlos Acevedo no es convocado a la selección. Hombre, sí es un gran portero, ¿eh? O sea, yo me acuerdo cuando entró al equipo de Santos y ahora es el capitán. Pero deja los de la selección en el mismo, no sé si te enteraste que va a haber el partido de la Liga MX contra la MLS. Sí. Habían llamado a Corona. Corona, por otras circunstancias, ya no pudo ir. Y todos dijeron, van a llamar a Acevedo, van a llamar a Acevedo. ¿Y qué hicieron? Llamaron a Nahuel, el jugador de Tigres. Entonces, te quedas como, ¿por qué no llamas a Acevedo? Es subcampeón, fue capitán, fue un gran portero el torneo pasado, es joven. ¿Por qué seguimos llamando a los veteranos, por así decirlo? Claro, además, por hoy en día, no de carrera me refiero, Acevedo es mejor que Nahuel Guzmán, sin duda alguna. Si Santos está y tuvo buena posición en este torneo y en lo que va de este, es gracias a él. Simplemente gracias a él.
Sí, lo pudimos ver en la final. En la final, muchos del Cruz Azul ya veían otro Moisés Muñoz por lo mismo que hizo Acevedo. Salió al área y peleó el tiro de esquina. No terminó en gol, pero ahí se ven las ganas que tenía de llevar a su equipo campeón. Por supuesto que sí, yo la verdad, en desacuerdo de que no esté ni siquiera para la banca en el partido de las estrellas de la Liga Mexicana contra Estados Unidos o de la selección mexicana. Yo creo que hay mucha dependencia, ¿no? En Memo Ochoa, que está bien, ya ganó su medalla en los Juegos Olímpicos, tuvo su revancha, pero sigue dependiendo mucho de esto la selección, ¿no? Del mismo portero, de los mismos porteros. Pues ahí estuvo caso el de Gibran Lahoud, que según se va a ir con su otro país, creo es Libania o algo así, libanés. Y bueno, pues ahí tienes a Gudiño, ¿no? Al talento mexicano, por ejemplo, de tus Pumas, que ahorita se fue Johan Vázquez al Génova, si no estoy mal, que perdió contra el Inter en el estreno de la Serie A con Inter como campeón. Pero bueno, ahora sí que esos ya son otro tipo de temas. Y de otro lado, el debut de Tuca Ferretti, después de más de una década de estar con Tigres en el equipo de Juárez, que se reforzó muy bien contra el Toluca, pues no resultó lo que esperaba el equipo de Juárez, perdió 1-3 contra el equipo de Toluca. Sí, todos también esperábamos mucho. Juárez es un equipo, no de la magnitud de Tigres, pero es un equipo que nos da a veces sorpresas. Claro. Y el Tuca, pues yo sí esperaba un poquito más en su debut. Digo, yo esperaba al menos un empate o una diferencia no tan notoria como el 3-1. Pero pues apenas era la primera jornada, todos los equipos se estaban conociendo, el Tuca estar siempre en un plan en Tigres que fue máximo el ídolo, los llevó al Mundial de Clubes, varias ligas MX ganadas, entonces siento que ahorita es un nuevo capítulo de su carrera, a lo mejor él se lo quiere llevar tranquilo, por eso se fue a un equipo que no dedica mucho a su carrera. Entonces, esperemos que el Tuca pues levante más a Juárez, ¿no? Sí, claro, y sobre todo que el Tuca se quedó hasta el último día de su contrato, o sea, Miguel Herrera ya era entrenador de Tigres, pero él seguía yendo, Sí. así que tuvo menos tiempo de trabajar con el equipo de Juárez para lo que fue la jornada 1. Y bueno, el equipo de Toluca, que es de esos equipos que, pues para mí es el quinto grande, yo no sé por qué no lo ven como el quinto grande, es un equipo que si no te da así temporadas magníficas, siempre te da temporadas regulares o buenas, la verdad, el equipo de Toluca. Es cierto, el equipo de Toluca al menos casi siempre está en la liguilla, no avanza más, pero siempre está presente, ¿no? Y es muy, o sea, lo subestiman mucho, pero luego sí dan sus sorpresas a varios equipos. Sí, exactamente. Y si hablamos de diferencias notorias, como bien decías, Pachuca contra León, los dos equipos de Grupo Pachuca. Bueno, Pachuca vaya arrastrada que le pegó a León después de perder a su lateral, Aguirre, que se fue a Monterrey, un fichaje que Chivas se lo peleaba durante varios torneos, pero que Monterrey sacó el dinero así y adiós, el fichaje perdido de Guadalajara. Pero aparte, León era un equipo fuerte, o sea, él ganó la Liga MX antes del Cruz Azul, y ahorita seguimos esperando de él. Anteriormente era no el superlíder, el superlíder. Estaba a diferencia de puntos, estaba avanzando en la temporada pasada, antepasada ya por así decirlo. Sí. Y ahorita ya sí, bajó mucho, mucho su nivel y no cambió mucho, o sea, es el mismo plantel, es el mismo todo, pero ha tenido sus bajones. Claro, sí, ha tenido sus bajones León después de ser un equipo muy interesante, sobre todo desde que ascendió en el 2013 a la Liga MX y ha tenido grandes jugadores. Tiene al Chapo Montes, que sabemos que es el principal de este equipo. Ay, nuevamente se me fue la diapositiva. Pero sí, ahora sí que un equipo puede cambiar de un torneo para otro, ¿no? Y en Guadalajara contra el Atlético de San Luis, ni qué decir del Guadalajara, pierde de local contra el Atlético San Luis, un equipo también que tiene poco en el fútbol mexicano, pero que Guadalajara no ha visto luz verde para cuando se enfrenta con este equipo, ¿no? Ha perdido, ha empatado, pero así que digas ganado.
yo no recuerdo. No, pero aparte del Atlético de San Luis, tú recordarás que en la semana, en los meses pasados, se rumoreaba que ya no iba a ser Atlético, que ya iba a ser Club de Cuervos, que el Atlético no quería pagar, tenían que pagar la cláusula por haber estado en último, porque aquí ya, ya no hay no descienden los equipos, tienen que pagar una multa, y el Atlético se vería así, por eso lo prefería vender. Al final ya no se pudo llegar al acuerdo. Entonces, es un equipo relativamente no competitivo, por así decirlo, y las Chivas son consideradas uno de los grandes de México. ¿Qué le están pasando a tus Chivas, amigo? No, pues quién sabe desde el 2017 que no alza el equipo, ¿no? Y bueno, ahora sí que hablando de la ¿Se misma va? situación. Ah. Sí, aquí estamos, Sí. señal, pero bien, estamos hablando de, pues del caso de Guadalajara contra San Luis, que nuevamente el equipo de Guadalajara, inició un torneo teniendo las expectativas altas, como yo creo todo equipo grande, pero empezó con el pie izquierdo de plano contra el Atlético San Luis. Y ahí perdió 1-2 en su debut en casa. Sí, las Chivas ya no son lo mismo, yo siento. Y hace mucho, bueno, no hace mucho, habías visto un video del Jorge Vergara cómo regañaba al equipo, ¿no? Y ahorita siento que les vendía bien otro de esos regaños, porque las Chivas han estado muy bajoneadas, ¿no? Demasiado, demasiado. Sí, demasiado. Yo me acuerdo que la última vez que fueron así importantes fue en el cuando eliminaron al América en una, si no mal recuerdo, semifinal. No es cierto, en cuartos, que los eliminaron en cuartos para la semifinal. Sí, del torneo antepasado, de hecho, ahí fue cuando llegaron hasta semis y pues bueno, ya perdieron contra León para ir a la final. Ahora sí que ahí sí fue su último esplendor con Vucetich, que hacía mucha ilusión cuando llegaba al equipo de Guadalajara, pero ahora piden su salida y según entre Pumas y Chivas andan con Jimmy Lozano, ¿no? Que dejó la escuadra del Olímpico tras ganar el bronce. Sí, yo espero que se vaya Pumas. Yo espero que se venga Chivas. Pues ya Y habrá. veremos qué pasa, ¿no? Sí, no, sí, porque es. Yo estoy. Y en la misma situación, ahorita que están mis Pumas, pues es no triste, pero es muy feo ver a tu equipo considerado un grande y que no dé los resultados. O sea, el Cruz Azul ganó el torneo, el América siempre. No, a lo mejor no gana las finales, pero está siempre en liguilla y está en cuartos, está en semifinal. Y por ejemplo, el torneo pasado, Pumas no quedó ni entró a la liguilla. Y Sí, Chivas exacto. entró de pura chiripa. Exactamente. Y Pumas que venía de ser de la antepasada de ser semifinalista, ¿no? Y casi finalista. Pues sí, No, al fue igual. finalista. Fue Ah, sí, finalista fue mi final. finalista, exacto, fue León finalista. Pumas. Ajá, fue finalista. Yo me quedé con cuando fue semifinalista con Cruz Azul. No, sí es cierto, fue finalista contra León. Ya sabía que tenía algo mal por ahí, ¿no? Y por otra parte, Pumas Atlas 0-0. Bueno, Pumas empezó con un empate, pero ya muchos se circulan en redes sociales que Chivas y que Pumas ya no son los grandes, que ahora es América, Cruz Azul, León y Tigres y que no sé qué. Y pues tú pon, o sea, tal vez en el siglo XXI, pues sí, han decepcionado, ¿no? Pero sus logros históricos, ¿no? Pumas, que es el equipo que le ha ganado el trofeo Santiago Bernabéu al Real Madrid, que formó Hugo Sánchez, que estuvo de igual forma Héctor Moreno y puro futbolista histórico que quieras que haya salido de Pumas. Y pues de Chivas también, que al fútbol de Argentina le ha dado tremendo baile, Conca Champions y todo eso. O sea, son equipos grandes que tal vez este siglo XXI, pues tú dices, no han hecho grandes cosas, pero la grandeza está en toda su historia. Algo Sí. que Tigres todavía no tiene o está formando. Para mí, Toluca, que sí tiene y que ya debería ser el quinto grande, pero bueno. Y León, que pues estamos hablando de. ¿Qué, cuántos años? 8 años desde que ascendió y ha ganado 3 títulos de liga.
¿Y ha estado bien en torneos internacionales? Sí, pero sabes, yo aquí también siento que no es siempre los títulos, sino cómo es el equipo. Recordemos que cuando Tigres jugó contra los Tiburones Rojos, ya aunque los desafilados, que ellos no quisieron jugar, Tigres aún sí les marcó 2 goles y fueron muy criticados porque se consideran grandes y esas no son acciones de los grandes, ¿no? No, pues no. Claro, tiene razón, en ese partido Entonces. donde ya se veía a Veracruz irse y que pues todos los equipos sabían, no, pues van a protestar y Tigres dijo, no, nada más que 1 minuto y estuvieron metiendo, no sé si 2 o 3 goles, pero... Les metieron 2 goles y desde ahí ves que pues el equipo no se puede considerar grande con esas acciones. Igual, de todas formas, si tú hubiera llegado al acuerdo de 1 minuto y ves que de todas formas siguen protestando, pues qué poca, ¿no? Meterles goles sin que ellos hagan nada. Pues Y sí, todavía exactamente. celebrarlos, pero ahorita también ellos sí han sido muy importantes. Entonces, pues está todavía en debate, pero yo considero que todavía Guadalajara y Pumas son de los 4 grandes de México. Claro que sí, tiene una historia muy marcada. Tigres ha sido de los grandes este siglo XXI, la verdad, y de los últimos años. Eso sí, no, no lo podemos negar. Ha ganado títulos, ha ganado lo que quieras el equipo de Tigres. E incluso casi el Mundial de Clubes contra el Bayern, que ahí yo digo que quedó el robo, ¿no? De la disque mano, pero de la mano, que fue claramente, pero a final de cuentas, Tigre está y ha hecho un buen trabajo. Ahora con Miguel Herrera, a pesar de haber ganado en la primera jornada 2-1 contra Tijuana, hay muchas dudas del trabajo, ¿no? Y el preparador físico que en el América hizo lo mismo y que en el partido de ayer sábado salieron 3 lesionados a los 35 minutos. Y bueno, ¿no? Sigue siendo Tigres toda una polémica. Y Monterrey Puebla, que fue un Y partido. aparte, Tigres con su refuerzo que tanto nos presumen, del mismo campeón del mundo, de Francia. Taubín, ¿no? Así es, o sea, y con Guignac todos esperábamos, bueno, los Tigres ya tienen altas expectativas. Sí, exactamente, pero Taubín en el Mundial jugó 1 minuto y ahora sí que, o sea, sí es campeón del mundo y lo que tú quieras, pero como que sí es alarmarse mucho, ¿no? Por un jugador. Guiñac le da 1000 vueltas a Taubín fácilmente, sigue siendo, a pesar de su edad, Taubín y Guiñac, pues bueno, para mí Guiñac sigue siendo mejor. Ya se estrenó Taubín, que por cierto, él en su primer partido de aquí, pues lo sacaron de tarjeta roja, imagínate, ya que volvió, marcó un tremendo golazo. Es un gran cambio, ¿no? La verdad, bueno, pero todavía como que está sobrevalorando mucho a un jugador, se le agradece, ¿no? Que haya dicho, no, pues sí tuve ofertas de aquí y aquí, y pues Guiñac me convenció de venir aquí por la vida y por el fútbol y lo que tú quieras, ¿no? Pero todavía no hay que decorarlo tanto al jugador, ¿sabes? Hay que esperar a que vea los resultados. Es igual el Lionel Messi con el Paris Saint-Germain, claro, ahí se le decora más por la carrera que ha tenido el argentino, ¿no? Pero hay que esperar a que juegue con el equipo y ver qué tan útil resulta, no porque haya Pero tú sido el sabes, o sea, Messi es Messi, entonces mejor. Sí. obviamente todos nos emociona, bueno, más a los del París, que llegue una leyenda, 6 veces campeón de Balón de Oro, pues a su equipo, estoy totalmente de acuerdo, la emoción, ¿no? Aquí el jugador. Sí, es un refuerzo de Francia, pero como tú lo dijiste, solo jugó en 1 minuto. Francia un juego, 1 minuto. Entonces, es mucha la diferencia, sí, se agradece, pero todavía yo siento que no era para tanto la emoción, pero pues los jugadores, sus expectativas siempre están muy altas. Claro que sí, además no hay punto de comparación entre Taubín y Messi, pero esos son ya otros temas, ¿no? Monterrey y Puebla, que partido medio raro por parte de los dos equipos, expulsiones en ambos equipos, 1-1. Ni tú ni yo, empate, 1 punto para la primera jornada. El campeón que le da campeonitis, ya sabes, esto siempre pasa. Mazatlán le gana 2-0 al Cruz Azul y le voy a la Corona. Pero tú
Ahorita ya no tanto porque Mazatlán, pero en esas dos jornadas podemos ver ahí en la siguiente jornada el 2-1. Entonces sí se vio el Mazatlán así, derrotó al Cruz Azul, luego otra victoria y ya eran líderes en esa jornada. Y era como de, el quinto grande, ya ves Mazatlán como siempre presume en redes. Pero sí, el Cruz Azul siempre tenemos sus expectativas. No nos sorprende, yo seguía todavía sin creer lo que fueron campeones. Ahorita ellos siguen con que van a ir por el bicampeonato. Yo espero que sí, porque es un equipo que fue una fiebre mundial cuando ganaron, entonces se lo merecen sus aficionados. Todos los memes, ¿no? Que provoca la victoria del Cruz Azul siendo campeón y todo lo que ha pasado en el mundo. ¿No has visto eso de viste lo que ocasionaste Cruz Azul? Y ahí Messi en el PSG. Ramos, ¿no? Ramos, bueno, toda como que la línea se rompió. Cosas que no imaginábamos, sinceramente, y se dio la casualidad con el triunfo de Cruz Azul, ¿no? Que ya tenía 23 años de no ser campeón, ya se le dio, va por el bicampeonato, así que pues vemos qué pasa, ¿no? Y como bien mencionabas, Mazatlán, que en la jornada 2 ya era líder, derrotó al Pachuca, que venía de destrozar a León prácticamente, y perdió 2-1. Por el otro lado, Guadalajara consiguió su primera y hasta el momento única victoria contra el Puebla 2-0. Y abajo tenemos León-Tijuana, que León, después de perder bien feo contra Pachuca, ahora le gana a Tijuana y coloca a Tijuana en último lugar porque también perdió contra Tigres en la jornada pasada. América y Necaxa, bueno, el América que hasta eso contra Necaxa sí son partidos parejos, ahora le tocó ganar al América. Monterrey Pumas, ¿qué te puedo decir, amigo mío? Ganó el Monterrey 2-0. Ni me digas, amigo. Sí, como tú lo dices, podemos ver que la mayoría de los equipos que perdieron en la jornada anterior aquí se repusieron, la mayoría, porque mis Pumas. Pero es lo que nos emociona esta jornada, esta liga, no es tan como la española o la inglesa, que sabes ya los resultados por los equipos, ¿no? Aquí te sorprende que en un equipo, en una jornada, perdieron por goleada y en esta ganen o empaten, ¿no? Es como cómo ganaste, cómo te golearon y ahorita cómo ya ganas, ¿no? Es lo que nos encanta a los mexicanos. Exactamente, bendita Liga Mexicana. Otro resultado igual, el Atlas que le gana a Juárez 2-0. El Juárez sigue sin levantar en ese entonces. Toluca y Tigres. Tigres ahí te digo, todos ya veíamos el hashtag fuera Piojo. Sí, prácticamente sí. En la pretemporada le fue no muy mal. Mal, sí diría yo, para el plantel que tiene Tigres, pero bueno, perdió aquí 3-1 contra Toluca y todavía se te va expulsado tu refuerzo flamante, bomba, maestro o cósmico, lo que tú quieras, de tanto que lo decoraron, y sí, terminan perdiendo 3-1. El partido de la final pasada, empate 1-1, y el último, San Luis-Querétaro, 1-1, un partido que pues bueno, es de los más flojos, por así decirlos, por no llamarlos de otra forma, ¿verdad? Pero bueno, ojito con el San Luis, ahorita dijiste flojos, pero vamos a ver ahorita qué pasó en esta jornada. Pues amigo, ayúdame a decir cómo estuvieron los resultados de la jornada 3, por favor. Va, yo te ayudo, amigo. Pues tenemos que en el primer partido jugó Querétaro-León. León sin problemas le metió un golecito, pero se llevó la victoria. El Mazatlán, ahí ya empezó como sus dudas de haber ganado sus dos primeros partidos, empezó con un empate contra el Monterrey, que el Monterrey todavía nos daba dudas. El Necaxa, el Cruz Azul por fin ya se está levantando el campeón, 2-1. El Tijuana-Toluca, Toluca, el quinto grande para mi amigo Sebastián, 2-0. Y Tijuana que se hunde más hasta abajo, tres derrotas al hilo. Pero hasta parece competencia, porque ahorita te voy a decir, Guadalajara-Juárez, 2-2. América-Puebla, América sigue manteniendo su nivel con ese 2-0. Tigres y Santos, 1-1. Los empates a mí siempre no me gustan, pero se da mucho en estos partidos.
Y ahora sí, el partido que más me dolió. Pumas Atlético de San Luis, 1-3. Sí, ¿no? Qué barbaridad. Es lo que te decía, parece que Tijuana y Pumas estaban echándose, a ver, yo, último lugar, no, yo, porque los dos estuvieron en el último lugar, si no era Pumas, era Tijuana, si no era Tijuana, era Pumas, pero ahí se peleaban ellos dos. Sí, caray, ya Pachuca Atlas, que bueno, termina ganando el Atlas, ¿no? En el Guadalajara Juárez, que fue un empate sabor a derrota para el equipo de Chivas, porque tenía todo para ganarlo, sinceramente. De Puma San Luis, no, esta vez no fue nuestro partido contra San Luis, amigo mío. Tanto Guadalajara y Pumas perdieron contra el equipo de San Luis. Y en este momento, si no estoy mal, ahora sí Pumas se colocaba hasta abajo por la diferencia de goles, ¿no? Sí, no, y aparte era un partido que tú veías, yo decía, bueno, es Atlético, Pumas va al fin derrotarlo, y no, y aparte por goleada, y después en la jornada 4, ahorita veremos otra goleada. Exactamente, mira, pasamos a la jornada 4. La siguiente jornada. Ah, bueno, que la canción. Espérame tantito, que esto se me anda yendo a donde se le da su ganita. Aquí está. San Luis y Necaxa, partido que no llama mucho la atención. Con todo y expulsado, aún así Necaxa se las arregló para el 2-0. Tranquilito. No dudes del Necaxa, ¿eh? Porque sí, nos vengó. Lo estoy viendo desde el cielo. Nos vengó el Necaxa. Del otro lado, Puebla Tigres. Nuevamente Tigres, que tiene un expulsado. Aquí, si no estoy mal, déjame checar bien. Son 2 jornadas o 3 jornadas con un expulsado de Tigres al hilo. Pero ahí sí, tenemos 3 jornadas seguidas. O sea, ¿qué pasó con la disciplina del equipo de Tigres? Con su preparación física, o sea, Tigres está yendo para el pozo, la verdad, ¿eh? Pero aquí, ay no, esto es la 5, perdóname. Esta es la 5. Ya dimos spoiler. Empató con el Puebla 1-1, con todo y expulsado. Pues pudo ser peor, yo creo, pero de todas formas estás hablando de un trabajo totalmente diferente al que tenía el Tuca Ferretti con Tigres. No, sí, hasta los veíamos. Yo me acuerdo que el Tuca siempre era, al menos sus gritos, tú los veías. Como tú dijiste, él fue hasta el último día de su contrato a Tigres, ahí. Aunque ya estaba Miguel Herrera, ahí fue. Ahí se puede ver la disciplina. Que sea para gritarles o lo que fuera, ¿no? Pero se notaba, ¿no? Sí. También cuando fue hace unos ya 2 o 3 años que jugó contra el Cruz Azul, que estaba el Tigres haciéndole burla al Cruz Azul, y el Tuca cómo les gritaba, ¡ya! ¡Carajo! ¡Ya! O sea, ¿sí? Él siempre los regañaba, los trataba como sus hijos, y aquí se puede ver que Miguel Herrera no está teniendo mucho el control, porque 3 expulsados en 3 jornadas sí da mucho de qué hablar, ¿no? Exactamente, ¿no? El equipo de Tigres que ha sido lamentablemente bajoneado por la salida de Tuca Ferretti y ahora Miguel Herrera, ¿no? Que se esperaba mucho del técnico ex azul crema. O sea, yo digo que todavía le hace falta tiempo a Herrera. Vienes de suplir a alguien que estuvo con un equipo 11 años, con un esquema, con una forma de jugar, que a pesar de que hayan ido y venido jugadores, él pues ha sacado el equipo adelante, la verdad, del Tuca. Y si hay bellas videos, ¿no? De cuando le pegaban de volea y él los regañaba y decía, no, se le pega aquí, se le pega fuerte, o Jürgen Damm. Hasta los entrenamientos, ahí, cómo los regañaba, cómo les decía. O si ustedes tienen TikTok y siguen a Jürgen Damm, pues él respondía preguntas, ¿no? De Ricardo Ferretti, que él decía, no, excelente entrenador, sí nos gritaba, pero nos quería como unos hijos, la verdad. Sí. Y pero siguiendo hablando del Tuca, Juárez se empata con Tijuana. Ahora sí que aquí fue duelo de 2 equipos que no iban para nada bien en el torneo. Otro expulsado, 3er partido consecutivo con expulsado por parte de Tijuana, pero lamentablemente empate para Juárez 1-1. Y si pasamos al otro, ya no veas, por favor, ya no veas. Pumas no, con todo y expulsado, le saca el empate a Querétaro 0-0. Sí, no. Digo, Pumas ahorita se ha visto muy mal, pero yo también siento que es algo muy común de Pumas. Te voy a decir por qué. Pumas tuvo un gran plantel
en la final que jugó contra León. Pero ¿qué pasó? Vendió a la, si no a la mayoría, pero a sus jugadores más importantes. A Carlos Rodríguez, Johan Vázquez, se fue también si no mal recuerdo, Alan Mozo, no, Alan Mozo no, otro mediocampista. Al Tigres, ¿no? Bigón. Bigón, sí, Bigón, que metió el gol contra el Cruz Azul en esa remontada. Entonces, también siento que eso le afecta mucho al equipo. Ya no sé, los jugadores importantes se les van, tienen las bajas y aquí se ven los resultados. Y sí, y eso que dos torneos atrás, Pablo Barrera, ¿no? Quien había sido capitán del equipo de los Pumas, después también de la salida hace 3 torneos o 4 de Iniestra, creo. Y ahorita en Pumas te queda Dinenino, te queda Mozo y te queda Talavera, ¿no? Así de figuras a destacar. Sí, y eso que estaba viendo hace poco, que Dineno ya tenía, sin anotar un gol, básicamente ya como 2 torneos. Sí, le ha pasado muy mal el delantero del equipo universitario, ¿no? Pero bueno, de otra parte tenemos a León, ya para que no recuerdes, León y Mazatlán. León que ya empieza a escalar la montaña y Mazatlán que se empieza a hundir en su propio charco. Les acabó la ilusión. Les acabó, sí, como bien dices. Del otro lado, las esperanzas vuelven a crecer con la goleada que Cruz Azul le metió al Toluca 4-0 y nuevamente otro expulsado. O sea, el único partido que no tuvo expulsados creo que fue León Mazatlán. Sí, porque oye. Santos Guadalajara. Monterrey y Pachuca 3-1, con todo y expulsado Monterrey, pues lo logra ganar. Ahora sí, el América le gana al Atlas en el marcador, en las reglas, en lo que tú quieras, tanto así que el equipo azul crema, pues ahí en las redes sociales hizo una pequeña burla, ¿no? De que ahora sí los 3 puntos fueron para el América, ya que el torneo pasado, recordemos que por Federico Viñas y que no estaba en la lista y que estaba en la banca, pues los puntos se los dieron al Atlas, ¿no? Esa controversia fue muy interesante. Tú y yo la platicamos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y fue uno de los chistes más habituales que el Atlas en sí sí le ganó a la América, por lo que quieras, pero pues América no se le olvidó, le hizo esa pequeña burla al Atlas, y dejando todo la burla, el América mostrando su constancia, y ahí sí, ganando, empatando, ganando, pero hasta ahorita no ha perdido. No ha perdido, y por el otro lado Santos Guadalajara, que Guadalajara ya tiene muchos torneos sin ganarle a Santos, o pierde o empata, esta vez pudo ser la de victoria, pero todo se quedó en pudo, porque bueno, Acevedo, por ahí vi que se, ahora sí como bien dicen, se rifó una tajada muy buena, pero sí. De todas formas estás hablando de que te falta ataque, ¿no? En el equipo de Guadalajara, que no estás metiendo gol. Sí. Yo siento que les hace falta mucho a su Pulido. Sí, no, o sea, un buen centro delantero, porque ahí Saldívar como que te deja muchas dudas. Macías, que ya se fue al Getafe, pero realmente él se fue allá porque en León tuvo un gran momento. Y en Chivas, pues no salía su lado bueno de goleador, ¿no? Pero sí, pasamos ahora sí que a la jornada 5. Toluca Mazatlán. Para ajá, exactamente. Tuvimos jornada ahora sí que doble a partir de aquí, a media semana. Tuvimos Toluca Mazatlán, empate 2-2. Yo creí que lo iba a ganar Toluca, pero bueno, empataron. Y luego tenemos Tigres Querétaro, que aquí podemos ver ya de nuevo Tigres levantándose, goleando al equipo de Querétaro con un expulsado. Y de ahí seguimos que en el Tijuana Puebla. Seguimos que el Tijuana Puebla, 1-1. Bueno, ya no perdió Tijuana, ya es algo. Ya es algo, ¿no? Como los de la izquierda, Necaxa Pumas. Híjole, hermano, no puede ser. ¿Cómo que 3-0? ¿Qué pasó? Y luego con el Necaxa, óyeme. Y aparte con el Atlético, al menos fue el golecito de la honra, aquí ni gol. Una goleada que sorprendió, no sorprendió porque ya todos saben lo de Pumas,
Pero si Pumas ya estaba hundido, aquí otra vez llegó al último lugar porque Tijuana empató. Entonces ahí se quedó una jornada más Pumas en los últimos lugares. Y luego pega la diferencia de goles, quieras o no. Es por eso que ya después importan las victorias, ¿no? Pero fíjate que justamente habíamos visto que este torneo, recordemos que este torneo, si no mal recuerdo, ya no habrá gol de visitante, ¿o no? ¿Qué ya no iba a haber? Sí, en partidos de eliminatoria directa, el gol de visitante ya no va a valer por ya dos. No va a valer, ya no va a valer. Esos goles de visitante que eran muy importantes ya no van a valer. Qué entonces, bueno. Tienes que tener ya todas tus armas, porque como tú lo dijiste, los goles de diferencia sirven demasiado ya en las últimas jornadas. Tienes razón, sí, y también estaría súper genial que ya quitaran, el local y todo eso. No, eso también, o sea, te clasificas en primer lugar al octavo, ¿no? Por ejemplo, si te clasificas en primer lugar, pues para tratar de medirte contra el peorcito de los mejorcitos del torneo, por así decirlo, ¿no? Ya después todo es igual, o sea, del 1 al 8 es por orgullo, por querer hacer bien las cosas también, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, mi gran amigo. Cruz Azul, Monterrey, Cruz Azul con todo y expulsado, pero le saca el empate a Monterrey, de tener una gran victoria a un empate medio amargo, ¿no? Por tu expulsado. Santos y Atlas, otro empate 1-1. Mira, ya vamos 3-1-1, ¿eh? Seguidos. Juárez y América. Mira, el pues, Juárez. El Juárez ahí peleándole a las Águilas, ¿no? Con todo y expulsado, 2-1. No, y aquí saltémonos este resultado, ¿no? No es cierto. Estoy de acuerdo. Guadalajara, no León. No fue jornada. Y lo peor es que León con todo y expulsado le gana 3-0 a las Chivas. Así que nuestros equipos perdieron 3-0 esa jornada. No es un buen momento para irle a Pumas y a Chivas en estos momentos. No, no, ahora sí que no. Pero bueno. Esta es, si no mal sé, la jornada que se está llevando a cabo en estos momentos. Exactamente, como podemos ver ahí, América y Tijuana que están jugando en el 43. No sé cómo no va perdiendo Tijuana, pero es fútbol mexicano. Hasta nos puede sorprender que en unos días les digamos que Tijuana debutó al América, porque aquí todo es posible. Aquí es todo posible, exactamente. Mazatlán, es que no sé en qué jornada no hay expulsado, ahorita todo el mundo expulsado. Tigres vuelve a ganar, como que anda alzando, 3-0 contra Mazatlán. Atlas y Toluca, empate 0-0. León Santos 1-1. San Luis Cruz Azul 0-0. Puro empate, mi amigo. Monterrey Guadalajara 0-0, con todo y expulsado Monterrey, no pudo Guadalajara, pero aquí pero vienen cosas buenas. El partido de hoy, por fin, 2-0, y te tengo aquí la noticia, metió gol Dineno en su partido 50, después de todos los partidos sin haber metido gol, hoy metió su gol, se viene la liga. se viene, esperemos que con esto Pumas agarre confianza para lo que resta del torneo. Ahorita vamos a ver contra quién se enfrenta en la siguiente jornada. Como usted está viendo en pantalla, esto está, como siempre, grabado un día antes del programa, minuto 44, 0-0 América. Más tardecita, usted ya sabrá el resultado de estos dos partidos, Necaxa Juárez y Querétaro y Pachuca. Pero en lo que suceden, en nuestro tiempo de ahorita, ¿tú qué opinas, Necaxa o Juárez? Mira, los dos equipos sabemos cómo les ha ido, pero yo le apuesto más por Necaxa. Yo igual, le apuesto a Necaxa. ¿Querétaro y Pachuca? Pues aquí yo le apuesto más a los topos de Pachuca. Yo le pongo un empate, a ver qué pasa. Fíjate que también me suena más el empate 0-0. Pues sí, exactamente. Ya veremos qué pasará. Y mira, jornada 7, el viernes 27, Puebla-Querétaro. Estos partidos que no llaman mucho la atención, pero ¿son que esos partidos que pasan de desapercibido? Sí, normalmente sí, pero pues tienen afición, por ellos no va a pasar desapercibido, así que es importante mencionarlo. A así las 7 de la noche, Puebla-Querétaro. Y ese mismo día a las 9, Mazatlán y San Luis. Otros dos equipos que nuevos, se podría decir. Los nuevos de la Liga MX, relativamente nuevos.
Entonces, aquí quién dices que se va a la victoria, mi joven amigo? Uy, Puebla Querétaro, no sé. Vamos a apostar por el Puebla, por la franja, órale. Ándale, para que veas, yo también te apoyo en este, porque el Puebla fue súper Puebla en el torneo pasado. Sí, qué bárbaro, fue volando. Entonces, yo digo que todavía le ha de quedar un poquito de su pólvora del torneo pasado. Y en el partido de Mazatlán Atlético, yo digo que empate. Igual yo estaba pensando lo mismo, justamente, empate. Empate hasta de ceros. Hasta de ceros, ojito ahí. Y 6 minutos después, Tijuana Monterrey, aquí no lo discuto. Por Monterrey. lógica, me iría por Monterrey. Yo igual son, ahorita Tijuana no está en su mejor momento, entonces yo también apuesto que Monterrey, si no es que lo golea, pero sí le gana por una diferencia notable. Del otro lado, ya en sábado 5, Guadalajara Necaxa. A como veo al Guadalajara y como está el Necaxa, pues te puedo decir, tal vez no lo goleé, pero yo creo que lo gana Necaxa, ¿eh? Pues aquí para que veas, Sí. yo sí creo que lo van a Chivas. ¿Tú crees? Oye, esperemos. Yo lo creo. Si no, ahí ya te Esperemos. voy a ver en tu Facebook, como todas las veces que pierde. Sí, ¿no? Compartiendo mi tristeza. Compartiendo te voy a tocar el violín más pequeño. Ándale. Tigres y Atlas, a las 7 el sábado. A las Vamos 7, a pues. poner que Tigres. Sí, yo también yo creo y esperemos que sea Tigres. Si es que lo gana Atlas, que lo dudo mucho, será pues un momento difícil, pero yo sí veo más ganador a Tigres que a Atlas. Y de León América a las 9 el Ahí sábado. yo siento que es el partido más fuerte, por así decirlo, de esta jornada, más emocionante, si se podría llamar así. Dos equipos fuertes. Dos equipos que han ganado, entonces yo ahí sí, para que veas, yo sí veo un empate, pero de 3 a 3 o de 2 a 2. Yo le apuesto a que gane el América. Esperemos que no. Esperemos que no. Toluca y Pumas. Duelo de equipos grandes el domingo al mediodía, en pleno rayo del sol. ¿Qué Pero dices? yo digo que si el pollo recuerda sus momentos, nos va a dar la victoria. Recordemos que justamente en el torneo pasado, por un error del portero, se llevó la victoria a Pumas. Entonces, yo siento que en esos momentos Pumas siempre tiene esa suerte. Entonces, yo le apuesto a mis Pumas. Pues vamos a ponerle que a los yo le pondría a los Pumas o un empate. Yo le pondría 1-0. Ojalá se nos haga, ¿no? Que gane Pumas. De Santos y Juárez. Santos. Pues sí, no, pobre Juárez. Cruz Azul, No, Pachuca. ¿a dónde te fuiste, Tuca? ¿Dónde te fuiste, caray? Yo digo que Cruz Azul. Yo acompaño tu idea con Cruz Azul igualmente, la verdad. Así es. Ah, pues bueno, yo hasta el momento esto ha sido lo que ha pasado en el fútbol mexicano. Vamos a la jornada 7 y todavía van a faltar 10 más Y para de ver ahí de la si. jornada 7, recordemos que van a tener un descanso, si no mal recuerdo, por la Fecha FIFA, sí. fecha FIFA, que ahí se viene, creo que si no mal, se las eliminatorias para el Mundial. Qué bueno, a ver Exacto. de la selección, esta no fue su temporada, entonces esperemos que el Tata ahorita con estos resultados escoja mejor a sus convocados. Y poder ir al mundial. Pues sí, exactamente. Ahora sí que en estos últimos partidos, sobre todo contra Estados Unidos, México sí se la ha complicado. Yo digo que se la ha complicado contra Estados Unidos. Pues ya está el trofeo inventadísimo de la UEFA Nations League, pero la Copa Oro ya fue palabras mayores. No, Un sí. torneo que México siempre está obligado a ganar. De todas formas, México yo creo que por lo que hizo en los Juegos Olímpicos, que eso sí, siempre, y creo que va a ser un tema después a platicar, que siempre tiene buenas selecciones menores, pero cuando son mayores no las manejan bien, la verdad. Yo les decía a mis amigos, les decía, es preocupante ver que la selección, nos emociona más la selección, la sub 23 que la mayor.
Porque no sé si te acuerdas, perdió la Copa Oro y el martes era el México contra Brasil. Brasil. Y todos decían, hey, el partido bueno es el martes. Sí. Sea, y eso que es la mayor, es los jugadores que se supone que nos emocionan más porque son los más experimentados, son los que juegan los mundiales. Y mira, aunque haya perdido México contra Brasil, fue un partidazo, ¿eh? Fue un partidazo porque se fueron a penales. O sea, Ya en se fueron penales a penales. fueron para otra cosa, Oh, pero bueno. mira, ahí en penales siempre es un 50-50. Los mejores tiradores fallan. Entonces, aún así México se llevó el bronce, que pues no hay que demeritarlo. Pero sí, México, yo siento que pudo hacer más en el partido contra Estados Unidos Claro. de la Copa Oro. Siento que ese 1-0 nos no fue ni siquiera de arbitraje, no fue de, fue un gol muy directo, fue un gol que se veía venir. Culpa de la selección, yo la verdad, muchos dicen que fuera el lugar, pero, o sea, haya sido, ¿no? De todas formas, ves el rendimiento y dices, no, pues sí está. Y eso que fue la selección Z de Estados Unidos, Sí, imagínate. fue exactamente, fue la selección D, porque ellos mismos ni siquiera quisieron mandar a sus jugadores importantes. Pues sí, exactamente, amigo. Pero bueno, ahora sí que el tiempo del programa nos consume. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros platicando del fútbol. Ya veremos qué pasa en estos meses con los Paralímpicos. Ahí todo se subirá en la página. Y también que ya se acerca la NFL. Sí, ya se viene la NFL. Eso, mi amigo, siempre es emocionante. Aquí en México nos emociona mucho. Lástima que otra vez no se llevará a cabo aquí el partido, Sí, qué lástima. pero también esténse atentos porque si no mal sé, la próxima semana se lleva a cabo el partido esperado Liga MX contra MLS. Exactamente, ahí estaremos subiendo todo porque andan cambiando que los jugadores, ¿no? Que Alexis Vega o que este y que el otro y que bueno, ya no sabemos si ni siquiera va a estar Chicharito o qué rollo, ¿no? Andan haciendo muchos cambios. Pero yo siento que siempre está en duda cuál liga es la mejor, y yo siento que ese partido es una oportunidad para al fin decidir cuál es la mejor. Pues así será. Y pues bueno, los esperamos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Hasta pronto. Wow, MX.tv. TV.